todo lo indígena está devaluado. Por ejemplo, la religión, no, esta es la religión revelada. La de los indios es una superstición. La lengua se dice que es dialecto. Y por fin, el arte indígena, los bordados, que son individuales, son inspirados, se le llama artesanía. Es decir, un arte hecho así. ¿Por qué? Porque es indio. Tercamente, a pesar de todos los proyectos de discriminación, permanece la cultura, ¿no? Y claro que no al 100%, para mí se lleva en el alma. Yo siempre he considerado que es algo, por decir algo, tonto avergonzarnos de nuestra, de ser indígenas. Al contrario, debe ser motivo de orgullo. Las comunidades actuales indígenas, esto es lo que son. No pueden separar la cuestión religiosa de la cuestión cultural por cómo han vivido ellos la colonización, la historia y demás. Y creo que el grupo de aquí, al menos los jesuitas que yo conozco, han entendido eso muy bien. Para mí eso es admirable. O sea, yo que no me considero alguien religioso ni nada, soy muy respetuoso de todo esto. Yo me defino como agnóstica en realidad. Tenía la visión de la iglesia conservadora occidental europea, llegando a constatar que no estamos hablando de caridad, estamos hablando de justicia social, y estamos hablando de dignidad, y estamos hablando de una serie de valores compartidos totalmente. El problema que está viviendo esta comunidad, una comunidad indígena, es que se está sintiendo amenazada. La gente que es la iglesia aquí está tratando de luchar por una vida digna. Y nosotros nos unimos a su lucha. Claro que somos un referente importante, ya sea para ser cooptado o eliminado.